¿Cuándo es 1900? Espera, 1911. ¿En dónde? Yo soy rosarina. Ah, rosarina. Ah, rosarina, sí, señora. Y vine acá cuando era un piojito, ¿sabes? Una cosita de nada. ¿Estás hablando ya directamente o estamos esperando? No, estamos grabando. Estamos grabando. ¿A qué edad vino a Buenos Aires? ¿Cómo? ¿A qué edad vino a Buenos Aires? No, mi vida fue así. Primero, mis padres se conocieron acá, un gallego que era mi papáito, gracias a Dios, y mi mamacita, y se fueron a mi patria, a donde yo estaba, ¿viste? Tenés que aguantarme, porque con esto de estar sola siempre ahora con mis perritos y qué sé yo, estoy bastante plantada hablando castellano antiguo, ¿sabes? Entonces, tengo tanto en la cabeza, tantas cosas lindas que gracias a Dios me dio Dios, porque otra persona no. Yo salí porque Dios quiso así, porque mi padre se fue al Rosario y ahí nací yo. Ya tenía a mi hermanito mayor, que tenía 5 añitos más o menos, y ahí le hicieron una trastada a mi viejo, pobrecito mío, se quedaron con todo y tuvimos que venir acá, de vuelta, y trabajé y viví en 5 conventillos. ¿Qué te parece? Porque él no podía encontrar trabajo y nosotros no podíamos estar sin comer. Así que como fue eso, ese fue el principio de mi vida artística. ¿Entendés? ¿Dónde empezó a trabajar? Y empecé a trabajar en cuanto tuve un compañerito, hijo de un andaluz, que taconeaba y te llenaba el arma. Nos juntamos con el pibe cuando yo ya fui más mujercita y hacíamos varieté con cine y la película de nosotros, el trabajo de nosotros fijo, que no tiene nada que ver con las películas, ¿no? Y después de eso yo ya directamente empecé a buscar lo que quería, que era el teatro grande, el teatro como el teatro que adoro yo. ¿Cómo se llama el teatro de...? ¿Eh? El Maipo. Lo adoro porque he trabajado que no sé cuántas veces. Así, mi vida fue eso. El teatro, mis compañeros. Me fui sola a Europa. Estuve 4 años fuera. Mi María Rosita ya era grandecita. He hecho una vida hermosa porque donde llegué, tuve la suerte de encontrar gente limpia que me quiso y me hizo estar feliz, porque te digo, para estar 4 años por allá es porque me sentía feliz. No porque yo fuera artista ni nada, sino porque yo soy así, yo soy así. Yo quiero las cosas mías y quiero la gente mía. Entonces, todo para mí es el teatro. Ahora mismo que estoy acá, que estoy con mis perritos, ¿viste? Los perritos míos, que son una belleza, son de María Rosa, pero yo me quedo acá con ellos porque ya no quiero saber más nada de cosas que no voy a poder hacer. Porque la garganta no da, porque aquello, lo otro, entonces yo me pongo en mi lugar ahora. Pero te puedo asegurar que todavía hoy me tengo el honor de decir que se pasa por acá y me ven, matrimonio, lo que sea, y se ponen nerviosos y que dice, pero entre ellos, y pasan de largo, ¿no? Y vuelven de nuevo, ¿no? Digo, si no hagan, ¿no? Si yo soy María Estrella, ¿viste que te dije yo? Le dice al marido, ¿viste que te dije yo que es ella? Ay, qué rica que está, ¿le puedo dar un beso? Digo, sí, querida, mientras me arruina la jeta, con todo gusto, y se mueren. Se mueren de risa, porque soy un payaso y lo fui. Esa es mi vida. María Esther, cuando usted llegó por primera vez al Maipo, sí. ¿Quién estaba al frente del Maipo? ¿El Maipo? Sí. Ay, no me acuerdo, no, ¿cómo se llamaba el hijo?
el que atendía al Maipo de arriba. ¿Y quién trabajaba? No, 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 el empresario. Ah, Amadori. Amadori, siempre, sí, fue el primer rico, claro. Fue el que tenía todo en el Maipo. Yo fui y volví, porque en un momento dado, él se puso con una chiquita muy guapa, que yo la tuve cuando estaba con el hijo de... ¿De? ¿Eh? ¿Con el hijo de quién? El que estábamos hablando recién. ¿Amadori? ¿Amadori? No, Amadori no era el dueño de él, ¿o sí? Sí, Amadori era el dueño, vos decís Zuli. Ah, ves que me hago una... Zuli, vos decís Zuli. Unos duros bárbaros. Sí. Ahí, se te terminaba el contrato, eso que te convirtió en contar. Sí, no, claro, no, porque yo me volví a estar por un español amigo, que los deben haber conocido Miguel ustedes. ¿Eh? Miguel de Molina. Sí, Miguel de Molina. Toda esa gente me quiso mucho, ¿te das cuenta? Entonces yo no tengo más que esa felicidad de saber que donde yo esté, pase quien pase, si me reconoce, estoy feliz. Yo no fui a buscar nunca nada y dije, soy fuera de tal, tengo esto, tengo este coso que tengo acá más largo, más gordo que yo. Porque fue mi vida, toda, hasta ahora. Y tuve a mi gente, ayudé, mi padre salió de toda su desgracia, volvimos a tener casa, volvimos a tener lo que teníamos, la familia, pero se fueron yendo todos. Yo de mi vida, de mi gente, solo me queda mi hermana Rosita, que es la mujer de Gogo Andreu. También, ¿te das cuenta? Porque ellos se fueron yendo. Y cuando estuve mal, hice un desastre, porque yo cuando digo sí, es bien, pero si es fulero yo, le corto la capa a cualquiera, hablando en castellano antiguo. En serio, cuando yo quiero una cosa, y la quiero de verdad. No me gusta que la gente sea cruel o busque cosas raras. Por eso quizás sea que tengo tan buen nombre y tanto cariño de la gente. Y vos me dirás, bueno, ¿y qué haces con eso? Eso para mí es la vida. Nunca hice daño a nadie, nunca dije, yo soy fulana de tal. No, nada, yo quería cantar y bailar y que la gente me esperara en la calle cuando terminaba la función para también mirarme y darle un beso si me permitía, que la tocara, que sé yo, que sé cual. Todo eso para mí es oro, ¿entendés? Ahora estoy acá, ya te digo, con mis muchachos que son dos perritos, que tengo dos perritas, que las adoro y están conmigo todo el tiempo, porque gracias a Dios mi María Rosa está trabajando muy bien, entonces no preciso de nada, ¿viste? Estamos así trabajando en esa forma. ¿Qué le gustaba bailar y cantar? Todo, porque hacíamos con mi compañerito, que te dije que fue el primero que trabajó conmigo, hacíamos de todos los lugares del mundo, la ropa, todo, los teatros. Después ya cada quien, el empresario te decía, va a ser, venga que venga María Esther, que la vamos a tener con nosotros, ¿sabes? Yo agarraba, todo lo agarraba, yo no tenía ningún problema con nadie, nunca. Eso es una cosa que me hace muy feliz, ¿te das cuenta? ¿Cómo llega al cine, María Esther? Y porque te llaman y te dicen, yo no sabía que usted era tan buen artista. Y digo, bueno, ahora, si ahora te parezco buen artista, llévame contigo. ¿Entendés? Así yo iba entrando. Y así estuve no sé cuánto tiempo en el Maipo, que adoro, es mi teatro. Y eso que ella no está, que aquella chica que yo le dije que cómo tenía que estar para que no le lastimara, porque no hiciera una cosa mal hecha, porque ella recién iba a empezar. Era la dueña del teatro ahora, que está enferma. Zuli Moreno. Zulita, sí. Zuli Moreno. Yo tengo, mira, un cariño tan grande al trabajo,
que no era trabajo, porque la vida era mi vida entera. Y como nunca hice daño a nadie, ni quise que nadie viniera a hacer llorar o qué sé yo, no tenía ningún porqué. ¿Te das cuenta? En cambio, hay muchas que hoy están, pero ni quieren salir a la calle, porque siempre eran, yo soy fulana de tal y... No, no se puede ser así. Hay que ser amorosa. Hay que ser tranquila, ¿te das cuenta? Ahora voy a agarrar el cosito este porque tengo miedo que se me rompa. María Esther, usted lo conoció a Gardel, ¿verdad? ¿A quién? A Carlos Gardel. ¿A Carlos? Sí. ¿Que sí lo conocí? ¿Que lo conocí? Sí. Claro. Por eso fui yo a Europa con mamá. Y para estar con ellos, cuando él se hacía tranquilamente... ya era del coro yo allá cuando fui con mamá. Tanto es así que mamá, cuando le dijo el director si se atrevía a trabajar porque tenía un cabello enorme, pero le faltaban todos los dientitos a mamá. Y yo no quería, ¿sí? Pero la sacaron y ella hizo su parte y con una carita feliz. Y me dijo, va a tener que sonreír un poco, y ella le dijo, Pifi, no creo que a usted le agrade, no se preocupe. Pero ella hizo su risita, y los tipos que habían ido ahí, que había llovido por esos lados, eran todos pop, dice, estaban locos de ver qué buena gente había en ese lugar, en ese rancho. Y ahí estaba Gardel, pues esa era su casa. Y el susto que me di yo, cuando hicimos la obra, estaba haciendo el papel de él, todo eso, se había terminado él de verla a ella en el campo, y ella ya trabajaba de artista con Sofía. Y entonces ahí se hizo la mezcla, ¿viste? Empezaron a andar de buena ropa, de vivir con gente muy linda y qué sé yo cuánto, pero eran todos... Los machos iban a lo suyo, ¿entendés? Así que Sofía sobre todo hizo un papel divino y estaba tan flaquita que cuando él va a verla y la encuentra en el lugar donde iba a ella con la gente rica y toda llena de cosas, que había sacado la ropa y todo, la negra tenía que subir por la escalera cuando lo ve a él. Entonces no sabe cómo hacer. Y sube, y él, como era tan buena gente, porque mira, cuando alguien dice algo de Carlitos, yo no sé, pero cuántos les he dicho lo que le tenía que decir, porque que no me lo toquen, ¿eh? Porque no hay hombre más limpio que Carlos Gardel. Y ahí mismo, claro, cuando la ve subir a ella, a Sofía, la ve casi desnuda. Entonces se pone, cuando ella lo quiere agarrar, él estaba tan fuerte la cosa, le da el empujón y la tira por la escalera. Y la negra se quedó aplanchada, ¿viste? Pero fue, no, dice, ¿qué hice yo? No, decía él, no, yo soy un animal, señor, no me quiero, yo no sirvo para estas cosas. Déjeme que... ¿Qué hice yo, Dios mío, pobre negrita, que no sabía qué hacer porque era un santo? Fue la película Luces de Buenos Aires. Claro. Oh, yo estuve en todas partes, estuve. Y gracias a Dios, siempre salí limpita. ¿Qué tal era Tito Luciardo? Ah, ese era un loquito bailarín, porque era gallego, imagínate, ir, pero bailaba el tango de cabeza, bailábamos nosotros. Con la cabeza solo así, bailábamos. Mucho tiempo trabajamos juntos. No, yo tengo, mira, yo digo adiós con toda mi fe y mi vida. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. He vivido haciendo lo que a mí me pareció que era mi trabajo. Nunca dijo, yo soy fulana de tal, qué sé yo, no. ¿Para qué? Hacer tu trabajo.
Entonces yo le digo a veces, mi nena se enoja porque yo digo, bueno, ahora yo la terminé ella, cuando quiera, papi, le digo, papi, llévame que no tengo más ganas de hacer nada, ni, pero estoy acá con mis nenas, las pequeñas, tengo dos perritas, gracias a Dios, hermosas. Ya te digo, no tengo ninguna cosa contra nadie, porque hasta los hombres de la compañía, que casi todos tenían, oh, la negrita, a ver si en cuanto hacía así, cuidadito, conmigo no, con mamita no, porque yo araño, ay, negrita, seas así, pero nunca más. Todos los caballeros, porque caballeros fueron para mí, que trabajaron conmigo, que tuve la dicha de trabajar con esa gente, me hacían felices porque, no, bueno, además éramos unos payasos, hacíamos siempre hacer reír al público, y la gente era tan linda, tan buena. Yo no sé, por eso te digo, ¿qué puedo esperar yo? María Esther, ¿era difícil la vida? ¿Cómo hacer? La vida en aquel entonces, en los años 30, cuando usted se inició en la revista. No, yo ya te... Para una actriz, en esa época ya te digo lo que hacía, era una corista, iba con todas las pibas levantando la patita y... ¿Pero ganaba bien? Ganaba para vivir. Yo era la dueña de casa, en mi casa, porque papá había tenido, ya te digo, cosa desagradable, pero yo nunca dejé de trabajar. ¿Faltaba el trabajo para los... No. En esa época yo era muy joven y muy de los míos. No, nunca te puedo decir, no, fulano de tal o qué sé yo, porque nunca, primero no me metía ni con las compañeras. Las compañeras me saludaban con cariño y todas esas cosas. No tenía, nunca tuve problemas con nadie. Por eso te digo que es una cuestión de Dios. Porque yo no puedo decir nada de nadie, no tuve nunca un problema desagradable. ¿Había mucha competencia entre los artistas? Bueno, había las que estaban de reinas y no sabían ni cantar, ni bailar, ni hacer un corno frito. Pero no, ya te digo, no, cada quien tenía y tenía buenas cosas. ¿Quiénes eran las reinas en aquella época? ¿Cómo? ¿Quiénes eran las reinas en aquella época? Bueno, ahora me pegas un balazo porque he tenido tantas compañeras. Sí, la última que quedó, que le llaman la reina... La Venus, la Venus de la calle Corrientes. Sí, la reina de la calle Corrientes. Está enfermita, claro. Sí, hay muchachos que me están... pregunta quién estaba, Gloria Guzmán. Ah, sí, claro. Bueno, ellas fueron todas. Con ellas estuve muchos años. Gloria y Sofía para mí era... ¿Quiénes eran los capocómicos? Y los chicos, Caplan. No, bueno, Caplán ya, pero un señorazo. Pero de los que estuve más... Dringue y Castrito. Esos, con esos trabajé, con el ruso Stray. Una cosa de gente... Yo nunca tuve problemas, ¿entendés? Yo lo que yo tengo en mí... La felicidad que tengo en mí es el cariño que me da la gente, porque nunca me creí la dona inmóvil, no. Yo sí hice todo lo que podía, canté de cualquier forma, hice, me había aprendido la gente de la canción de... Ay, la canción de esta... De la negrita que vino acá. Josephine Baker. No te oigo. Josephine Baker, claro. Josefina también fue una gran amiga acá. Cuando estuvo ella, estuvimos con Sofía, una amorosa mujer. Y vino acá y se quería quedar y todas esas cosas que después pasaron, porque la vida, cada quien la toma como Dios la manda. ¿Y en el Nacional? ¿Trabajó en el Nacional? Yo trabajé en todos lados. ¿Con Carlos Appetit? ¿Sí? ¿Con Carlos Appetit? Sí.
Trabajé con él, sí, pero no era lo que yo quería. Era una persona un poquito a su manera. Sí, no, pero trabajamos. Sí, yo trabajé con toda la gente de acá. Y después ya te digo, me fui, estuve 4 años fuera. Conocí mucha gente limpia y buena, pero no tengo nada que decir. He tenido mucha suerte en el sentido de estar sola allá y sin embargo nunca me pasó nada. ¿Cuál fue la época más importante, María Esther? Importante era todo lo que me dejaba trabajar. ¿Pero alguna película en especial, alguna revista en especial fue más importante que las otras? No, no, no se puede decir así, mi amita, no se puede decir porque si vos la hiciste y tuviste suerte, que saliste gustando igual que cualquiera otra artista, otra actriz o lo que fue. Hablo por mi parte, por mi forma de ser, porque no hay una persona, ya te lo digo, una persona que me haya visto trabajar, una compañera que a lo mejor tengo dos o tres que no tampoco trabajan más y me llaman por teléfono y nos vemos. Es una cosa muy limpia. Y sin grupo, yo nunca dije a nadie, yo porque si yo no trabajo con este fulano de tal, yo no, porque yo no, 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 mi trabajo era mi vida, estar y aplaudir, saber que la gente me aplaudía. ¿Qué más puedes esperar? Yo por mi parte, yo soy así, ¿qué va a hacer? María Esther, Sí. una actriz se casa, tiene una hija. ¿Es fácil trabajar y estar en el hogar? No, no, nada es fácil, sobre todo cuando tenés que separarte o como yo que me fui, ya te digo, 4 años fuera de Buenos Aires. Claro, ya se quedó en esa época con mi hermanito. Pero con mi familia tuve muy, muy, muy mala suerte por el destino de cada quien, los mayores, los papá y mamá y los tres hermanos varones se fueron enseguida. ¿Eran 5 hermanos? Tres varones y 2 mujeres. Rosita, que ya te dije, es la señora de Gogo Andreu. ¿Y a María Rosa la dejaba acá cuando usted se iba? ¿Cómo? ¿A María Rosa la dejaba acá? ¿En Buenos Aires cuando usted se iba la dejaba acá? Con mi hermano, ya te digo, con mi hermanito, que falleció también. Se quedó con, estaba segura yo de quién la tenía, María Rosa. ¿Usted alentó las inquietudes artísticas de su hija? Porque la dejaba salir sola. No, no, sí. Cuando ella empezó a trabajar en el teatro, es Sí. decir, ¿usted la estimulaba para que Sí, siga? sí, sí. Además, ella tenía ya sus ganas de hacerlo, así que no iba a cambiar, ¿no? Ella entró con sus fuerzas y así lo hizo. Se metió en un teatro que estaba trabajando yo, allá lejos de acá, y apareció ella con otra chica, amiguita de ella también, y vino y apareció en el teatro y digo, pero, ¿y esta qué estás haciendo acá? Y dice, yo quería venir porque quería ver, porque yo soy artista, porque. Y así, poquito a poco, ella se fue metiendo en el teatro y gracias a Dios estamos aquí. ¿A qué compañera de trabajo admiraba María Esther? Mira, no he tenido ninguna contra con No, ninguna. está bien, pero esa que usted admiraba porque ¿Cómo? esa actriz que usted admiraba, bueno, como puede admirar cualquier persona, ¿no? Es que yo he sido muy, 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 no te sé, no, Obvio, eran mis obvio que la es. compañeros, eran mi gente. Pero ¿a quién le gustaría a usted parecerse cuando era jovencita, ¿eh? Cuando usted empezó a Yo trabajar. nunca triste estuve, ya te digo, yo me empecé con un compañerito Sí. que era un pibe que bailaba flamenco y te rompía las patas porque era una maravilla, chiquitito, pero no iba nunca con una idea de esto, como diciendo, no, si yo me agarro a este, a lo mejor, no, no. Pero cuando usted la conoció a Gloria Guzmán, Sí. Gloria Guzmán era grande ya, era un hombre. Sí, claro que ¿Qué sí. le pasó cuando la conoció? Es quererla nada más. Está bien, pero Quererla porque ella era una mujer también así, abierta, manos. Yo no te digo la verdad, he tenido una suerte
fantástica, porque no es la gente así, que como yo, que quiere y tiene esa cosa linda de buscar fulano de tal, de llamar por teléfono, decirle cómo está, me han dicho que no estás bien, que te sentís mal. Todo eso era amistad, era cosa limpia, lo que quiero decirte. No, está bien. ¿Me entiendes? Pero yo sé que usted alguna vez la reemplazó a Gloria Guzmán. Sí, claro que la reemplacé, ¿no? Fue una cosa muy desagradable para ella, porque era cuando fuimos a España. Y cuando iba a salir Gloria, la silbaron todos. Teatro así lleno. Y era porque ella era de... ¿Cómo se llaman los que no quiere nadie allá en... Monárquico, republicano, uno de esos sí que eran mala gente. Cuando nosotras estábamos detrás, porque detrás de ella salíamos... El que estaba y salía y hablaba con el público, que esos fueron los que lastimó bastante al público también. El papá de este muchacho tan querido... ¿El papá de Climent o el papá de Ariño? No, ay, Dios, ¿lo ves? Estas cosas sí. Bueno, no importa. Me lastiman porque no he tenido siempre todo al orden, ¿viste? Pero es así, no. ¿Y la tuvo que salir a reemplazar a Gloria? ¿Tuvo que salir usted al tiempo? Ah, te la consigo. Vos estuviste bien. Cuando llegamos, el viejo sale y habla con el público, y cuando la nombra ella, silban. Entonces nos quedamos horas, que estábamos detrás para un bailecito, dijimos, acá nos ven, nos cortan para el alma. Bueno, entonces ella dijo, no, yo no trabajo más, ni que me vean. Y ella me dio toda su ropa, porque éramos enanas las dos, chiquitas, para que yo... Porque el maestro de música dijo, bueno, pero ¿qué estás pensando? Porque ¿cómo se dice? El empresario, sí. Estaban así de miedo, porque ¿cómo? ¿A dónde iban a ir? ¿Cómo es? Y entonces el maestro de música, que era un andaluz también, dice, bueno, pero ¿qué queréis? Si ahí la tienes a la gambita, que eso lo sabe todo, ven acá tú. Y yo, loca de la vida, sí, maestro, ¿qué? ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué está cantando? Y tiene usted un no sé qué, irresistible, basta, y la otra que tiene que tocar. Entonces nosotros, es como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Si no hay nadie que lo haga, y me quedé todo ese año, sí, un año, fíjate. Ay, tengo miedo de que se me pierda la vergüenza. ¿Pusiste la ropa de Gloria Guzmán? Sí, claro que sí. Y todo ese mes que tuvimos, espera que viene mi nena. Bueno, quédate quieta, ¿eh? ¿Te pusiste la ropa y subiste al escenario? No, trabajé todo el... ¿Qué pasó con el público? La vez esa, sí. Yo no fui, me cambié, no. Ese día ella se fue y los otros asquerosos dijeron... Ah, estamos nosotros en fuerza, ¿viste? Haciendo lo que no debían, pero... Y entonces, como te digo, ese año lo hice todo yo. Porque después fuimos a Francia. Ajá. Y ahí fue cuando hicimos la película de Carlitos Cardel. Luces de Buenos Aires, claro. Y fue Gloria también, y Sofía. Y ellas estaban en el lugar de los gauchos, donde estaba nuestra fuerza. No sabes quién es. El mejor hombre de todos los argentinos. ¿Cuál es? Carlos Gardel, querida. Carlos Gardel. Que cuando nombra a alguien... Uy, un día dijeron una cosa desagradable de Carlito en una mesa muy grande. Porque que querían, sí, que Carlito no fuera un hombre. ¿Viste esos asquerosos que, bueno, siempre hay algunos que no cantan ni bailan ni nada, pero dicen cosas que no deben?
Y yo estaba en la mesa también, porque me habían llamado a mí para que estuviera con todos esos, todos, casi todos los hombres y qué sé yo. Y uno, no sé quién fue, que hablando de Carlos y qué sé yo, dijo este, bueno, y María Esther, ¿cómo era este? ¿Cómo era Carlitos? Digo, ¿cómo? ¿Cómo era Carlitos? Un hombre maravilloso. Va, vamos, puede ser. ¿Quién es el que habla? Digo, no, ¿por qué no se mete la lengua en el bolsillo, querido? Para hablar de Carlitos Gardel hay que tener mucha polenta y ser un hombre de verdad. ¿Por qué? Porque a uno se le ocurrió decir que no era. Y usted viene acá, se armó una que para que te cuente. Los otros hombres que estaban, bien, María, bien. El otro se tuvo que tomar el bondi. Ah, que no me lo tocaran, ¿eh? No, no. Vamos a hablar de otro cantante. ¿Qué, mi amor? Vamos a hablar de otro cantante de tango, de Hugo del Carril. Bueno, Hugo. Hugo, ¿no? Y sí, hice dos películas, porque a él le dio la gana. Sí, sí, sí. Me tomó cariño y era muy amigo de Roberto, del papá de María Rosa. Una de ellas es Mi Noche Triste, ¿no? Sí. Hizo muy lindas cosas. No. Trabajaba muy bien, era muy cariñoso, muy limpio. Yo tengo las fotos ahí ahora con el hijo. Es igual, igual, igual. Mira, doña Juana, cómo está tranquila, ¿viste? ¡Qué cosa bonita! ¿Estás? Con Tita Merelo trabajó, María. ¿Quién? Con Tita Merelo. Sí, yo es que estoy rebobinando porque no trabajé mucho con ella. ¿Eh? Riachuelo. Ah, sí. ¿En cine, en revista no trabajó con ella? No, porque había un no sé qué, ¿viste? Ella siempre fue muy especial y no, yo no podía ser, yo la quiero, momento. Pero ella hacía pasar cada cosa desagradable cuando se le ponía mala, ¿no? Ahora no sé más nada de ella porque no decían que la tenía el doctor. Sí. Pero ahora no hablan más de ella, no sé. ¿Será que ella no quiere? Porque está con ellos todavía. Mirá que ha vivido, ¿eh? Ha vivido. Era muy buena cantante, muy buena amiga. Pero ella, si podía hacer una cosita fulerita, ella le sí, parece que le gustaba. No, conmigo siempre decía, y con vos no se puede hablar. ¿Según de qué? Conmigo no, le dije. No. Un día me acuerdo, estaba María Rosita trabajando en el teatro. Y antes de que ella saliera para trabajar, le hizo así y le abrió el camarín. Podía haber estado desnuda. Pero ella lo hizo porque ella era ella. ¡Pruf! Y me encontró a mí. Cuando veo a mí no sabía qué hacer. Digo, ¿qué haces? No porque dejé cerrar la puerta que mi chica tiene frío. Y hizo así, ¡pruf! Se mandó a hablar enseguida. No, era malísima. Y después nos mandó, un día nos hizo comida, ¿no es cierto? Nos llevó a comer a la casa con ella. Era buena gente. Tenía sus formas. ¿Quién sabe cómo la trataban cuando era chiquita? Porque eso tenía mucho que ver con ella. A mí, para mí siempre fue una magnífica artista. Las cosas que hizo ella, las hizo y seguirá siendo Tita Merelo. Eso. Yo no le puedo quitar tampoco la verdad. Porque yo la quiero a ella, pero tenés que tener cuidado porque te sale con unas flores y yo que no tengo la lengüita tan dulce, dirá. Yo no quiero. Si me llega a agarrar en un día de plow, así, de los pelos. Bueno, chiquitos míos, me parece que nosotros hemos charlado demasiado. ¿Eh? Hacemos un corte, cambiamos el casé y seguimos hablando. Ah, mira que
contaba sus cosas y yo contaba la mía. Y cuando yo le metía una cosa, ya salía del teatro y dice, y a vos no te puede decir, no puedes cantar a cada rato si estamos hablando de... Ah, le dije, no, ¿qué le pasa? Estás enfermo, pobre. Digo, no me tomes el pelo. El pelo no te lo voy a poner porque tenés un bocho que no te sirve para nada. Pero, ¿qué? ¿Quién te crees que sos? Conmigo no juegues, le dije. Porque si vos tenés un chiste y yo tengo la suerte de que mi director de los teatros, del teor, me diga, usted lo que sienta lo da, yo soy el dueño. Si me gusta o no me gusta, yo le voy a decir, Marister, no diga tal cosa. Pero yo no hacía ninguna cosa, pero le daba una sabes así y no le gustaba. Pobre Dringue. Se fue muy mal, muy mal, muy mal. Sin embargo, se iba fuerte y sabía que se estaba muriendo. Y trabajó hasta el final. Y cuando fui a escuchar lo que estaba con toda la gente, que sabían que ya no... Oí la palabra de que me dejen dormir, que me dejen morir, que no necesito a nadie. Así se murió. Mirá cómo era de duro. No, no. Buenos artistas. Castrito para mí fue, qué sé yo, otro loquito. Se quería casar conmigo. Porque yo estaba peleada con Fugasó y le dije, me voy a ir. Pero bueno, Negrita, por favor. Qué rico. No, no, te digo yo que mira, mucha gente tendrá esa suerte también, pero la felicidad mía, que no me vaya de cualquier manera, que no lastimé nunca a nadie y que la gente todavía me para en la calle. Para mí es la vida. María Esther, sin embargo yo sé que alguien la convocó para hacer papeles dramáticos, ¿no? Narciso Ibáñez Menta, por ejemplo. Narciso quiso, me metió en eso, sí, yo no quería saber nada de cosas trágicas y eso. Hice una obra muy linda con él, pero no fue mucho porque yo quería lo otro, quería... Sí. Está ahora acá, Peticito, sí. No he ido a verlo. Como ando media mal. Pero creo que va a esperar, va a estar un tiempito, así que lo voy a ir a buscar, el Petizo. Es chiquito como yo. Simpático, buen amigo. Yo te puedo decir, toda mi gente no era mala. ¿Qué crees que haga? No tengo la culpa. Esa es la vida. Y esta sinvergüenza. Que se vino a colar en la casa porque la madre es aquella. La madre, la grande. Se hace la boba. Pero si tiene miedo, empieza a hacer así. Es una señorita. Esa es la vida, corazón. Podés estar segura que podés hablar con cualquiera, aunque sea una bruja, y te va a decir, no, con esa mujer yo no, porque... No, es agradable, es buena, es limpia. ¿Qué más puedo querer? ¿Por qué no existe ahora el género revista, Marisa? ¿Cómo? ¿Por qué ahora no existe la revista? Ah, porque son cosas que pasan en el ambiente. De repente, mira que la chica que tengo la foto de ella, porque yo le dije cómo tenía que hacer, porque recién iba a pedir... para una obra que iban a hacer, ella iba. Y era la mujer de ¿cómo se llama? ¿Eh? Zulí Moreno. Y ustedes hablan despacito, yo no hablo. Zulí Moreno. Sí, Zulí, que la tengo ahí en un cuadro, y la tendré toda la vida. Pero está tan trastornada, ¿viste? No, no. El ¿cómo se diría? Bueno, como yo que estoy así, apagurándome, le había llegado, entonces no quiso que nadie la viera. Y nadie más la vio. María Esther, ¿quién era más importante, el capo cómico o la vedette? No, eso no se puede decir, mi amor, no se puede decir. Puede ser una cuestión que la ve la persona. No, no, pero como categoría, ¿no? Dentro del teatro de revista. Mira, nunca me metí en esas cosas. Yo era mi felicidad trabajar y hacer las cosas como debía para llegar a mi casa y decir, taca, taca, taca,
Nunca estuve en esa cosa de decir, no voy a hacer esto porque a ver si lo puedo hacer lo otro. Y entonces yo, o hacerse la linda con alguien. Yo sufrí mucho por la gorda que no sé si se ha muerto o no, no sé. Nelida quedó como reina de la revista, que se nunca fue una reina, lo que pasa que era un pedazo de mina que se la comían con agua, aunque bueno fuera, porque era grandota, hermosa, sí, además muy buena, muy buena, muy buena. Pobrecita, también agarró una malaya. Yo la quiero mucho. Ella fue muy, muy, muy dulce conmigo. Porque se ha dado cuenta que yo no estaba buscando nada, sino que ella me decía, María Esther, me parece que dices tal cosa. Vos salí tranquilita. Claro, el payaso era yo. Pasaría el ruso, ella y yo. Y yo siempre tenía que largar alguna cosita para que se rieran. Pero éramos amigas. Yo no tengo a nadie que pueda decir, María Esther, sí, pero cuando le hizo esto a fulano, no. ¿Alicia Márquez la conoció? ¿Eh? A Alicia Márquez. Sí, sí, pero no la veo como... La rubia, la señora del que tocaba el bongó. Alicia Márquez, la rubia grandota del marido tocaba el bongó. Estuvieron en el Maipo con... No sé, no me ha quedado en mí, María Rosa, no. ¿Y de las vedettes jóvenes las conoció, las vio? Moria Casán, Zulma Fayad, Susana Brunetti, Nélida Novato. Sí, a casi todas. Y ahora que va a tener un hijo, ya tiene un hijo, la gordita. El otro día vino en una revista. ¿Quién, Moria? No. La otra que estuvo el otro día, cuando abrieron el lugar del chiquito que vivía acá a la vuelta, que ahora... Es otra cosa que no es más los perritos que tenía. Ah, sí, Zulma. Sí. No, tiene dos nenas, tuvo sí. nieto. Bueno, y ahora no sé si tiene nieto. Otro, no sé, porque la vi con pancita. No, fue en la foto, ¿no? La hija es la nena de Zulma. Que ya no quiere saber más nada, lógicamente. No, yo te digo, yo hablo de mí, ¿eh? Hablo de mí porque lo siento así, porque si yo soy feliz y digo, sí, bueno, pero al final es tal, que dice, no, nadie va a poder decir nunca ni María Esther me pisó, aunque haya sido sin querer, no, era muy feliz, sido muy feliz, por eso espero que a mi hija le pase lo mismo, porque ella también es otra que enseguida tenemos ternura para la gente. Eso es todo lo que te puedo decir. Y cuando estás en casa, en todo caso, te llamo para, para que la veas, para que sepas que ella se va a casar. Y entonces ya no sé si se va a querer quedar conmigo, porque ella es un poco... Rajel, mira el otro loco como está pipipi. Bueno, le agradecemos mucho, María. No, al contrario, lo que pasa es que... Lo digo con todo mi corazón. Estoy muy, muy, muy desconcentrada, ¿viste? Porque quiero hablar y se me cruzan las cosas. Tengo tanto para decir. Pero he querido mucho y me han querido mucho. No tengo nada que decir con nuestro Señor. Al contrario, le pido, decime. Sí, le pido. Me duermo y tómatela. Por algo no la lleva. Puede ser que sea así. Por estar con esta. Con esta, porque esta es una cirugía, se hace la que no sabe, pero es una putita, ¿ves? A ver. Sí, sí. ¿Vamos a la calle? ¿No quiere la calle? La quiero levantar para... ¿Aquella? No quería, no le podía poner a correr, no. Entonces yo dije, no, daré más, porque esa... Salía. No. La llevo porque era ya hace mucho tiempo que estaba con María Rosa. ¿Cuántos años tiene para vos? La nena, 13. Aquella, 13. No sé. Y acá he vivido siempre con ella.
¿Y cómo sabe lo que le hace bien? Porque esta le pone los remedios que Dios, si me pone a mí, yo te juro que yo digo, me encierro en los hombres. Pero ella se pone así, pero se traga todo porque sabe que eso le hizo bien. Y va enseguida, hasta que después tiene hambre, entonces ya sale para que le paguen, le den de comer. Son divinas. Cantaste un pedacito de algún tango. ¿Cómo, corazón? Un pedacito de un tango, cantaste. ¿Cantar? Sí. No puedo, mi cielo. Dos estrofas. No creo que me va a salir porque soy, en ese sentido soy muy orgullosa. No. No canto nunca, ¿no es cierto, mami? A ver, silencio. No sé. Barrio reo de mi ensueño, el de ranchitos iguales, para volver de avales, a mí me azotó el dolor. Fuiste cuna y serás tumba de mis líricas tristezas. Vos le diste a mi cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. ¡Pum! Basta, no hay más. No si puedo. No si puedo. Hermoso, hermoso. Lo hice por vos. Hermoso. Gracias. Bueno. Gracias a vos. No.